enemigos, un combate a 6 asaltos entre pesos welter. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner, he weighed in at 146 pounds, presentando en la esquina azul, pesado from St. Louis Park, Minnesota, aquí está Patrick Raging Bull. La dinastía continúa con el gran joven de Culiacán, Sinaloa, México, presentando al invicto Omar Chávez. Bueno, pues ahí está entonces Omar Chávez, Eduardo Lamazón. 19 años Omar Chávez, a los 19 Rachmaninov el ruso compuso el preludio en dos sostenido menor. A los 19, Juana de Arco murió en la hoguera. A los 19, Wilfredo Benítez tenía 30 peleas y había peleado 3 veces por el campeonato del mundo. Bueno, estaba aquí la Amazon dándonos el comparativo justamente de Omar Chávez y Juana de Arco. Vamos con gusto. Bien, tranquilo, bien nervioso, pero tranquilo, me siento con bien. Perfecto, bueno, aquí está Julio César Chávez, suena la campana. Vámonos de campana en campana y de esquina a esquina. Esto, señores, esto ya comenzó. Estamos directamente desde Ensenada, Baja California, y ahí está Omar Chávez, un hombre de gran estatura para esta división de los welter, soltando por primera ocasión la mano izquierda. Por los que mandan a sus rivales a la lona, Tecate por ti, evita el exceso. El rival norteamericano, el de Minnesota, también con buena estatura, ahí está. De una vez por todas, su compromiso con la enorme demanda que significa el boxeo profesional. Siempre hemos ponderado las capacidades justamente de Omar Chávez. Vamos a ver si hoy logra despertar. Qué golpe tan poderoso ahí con la mano izquierda, poderoso como el motor de la nueva Chevrolet Cheyenne. Y ahí está Patrick Cape soltando también buena cantidad de golpes. Acusó recibo del impacto. Se dobla y se va la lona. El gancho, el efecto retardado justamente ahí sobre el peleador norteamericano, que al parecer no va a durar ni un solo capítulo. Está tocado y ahí va Omar Chávez a finalizar la obra y le repite la dosis. Otra vez entrando pleno el gancho de mano izquierda, y es que no logra recuperarse de los efectos del primer impacto. Ahí lo tiene Omar Chávez, lo va midiendo, lo va cazando como quien va tras su presa. El peleador norteamericano intenta quitárselo de encima, soltando metralla también, pero Omar Chávez está decidido a acabar la contienda en este primer capítulo. Ahí vuelve a meter las manos, estamos ya en la recta final, otra vez la combinación poderosa. Le restan unos cuantos segundos al primer capítulo, que ha sido de pesadilla para Patrick Cape. Está ahí Omar Chávez buscando ya la victoria, tremendo izquierdazo, llega la campana justamente para salvar a Patrick Cape. Pausa, volvemos. California, y la gente está aplaudiendo. Me parece que Omar Chávez está haciendo hasta el momento un buen trabajo. Suena la campana. La tarjeta de Olama, Don Amar. 10 puntos para Omar Chávez, 7 puntos para Patrick Cape en el primero. Carlos, a seguir la mano izquierda de Omar, y cuanto la coloque, esto se acaba. Sí, caramba. Me quedo, tiene ahí a su tío Rodolfo Chávez, a Vladimir Valdenebro también, que es otro de los chicos que lo hace manoplear buscando justamente velocidad. Ataca ahora Patrick Cape, entra con Oper. Vea nada más, este chico norteamericano no se deja y suelta todo lo que tiene. Omar recibe castigo, pero vuelve a atacar abajo con ganchito de izquierda, trata de dominar, suelta, ataque lateral, recibe castigo Omar Chávez, boxeando en reversa. Patrick Cape ataca con tremendo upper, se va con todo y entra el referee para detener el combate. Se le fue con todo Omar Chávez, me parece que todavía podía tener respuesta el rival. Entra el referee, es cuestión de criterios, el referee lo que tiene es la misión de proteger al peleador. Entra quizá en el mejor momento para algunos y para el combate, Eduardo. Yo creo que lo paró bien, jugó Omar Chávez con su adversario como un adulto juega con un niño. Yo creo que se vio razonablemente bien esta noche, es un joven de 19 años, no le debemos pedir más, va progresando a pasos agigantados en su carrera. ¿Qué? César Chávez, Julio, ¿cómo viste a tu hijo? Cuéntame. Bueno, la verdad lo vi un poco mejor. Creo que maduró un poquito, ¿me entiendes? Bueno, pues ahí están las palabras de Julio César Chávez González, el gran campeón mexicano. ¿Qué tendrá? Estamos de regreso.
Ensenada, Baja California, con el ganador Omar Chávez. Hiciste daño con esa mano izquierda desde el primer capítulo. Y así es, fue la mano con la que logré lastimarlo y gracias a Dios se dio la victoria. No te vimos los 6 rounds, pero estabas bien preparado. ¿Cómo te sentiste físicamente? Me sentí muy bien y pues la gente pues se portó bien con mi padre y conmigo y pues yo pienso que fue una pelea que la gente le haber gustado. Pelea con dedicatoria justamente para tu señor padre. Estamos en el Día del Padre ya unas horas. Así es, esa es una pelea que le di con mi padre porque mañana es su día y ahí está esto que entrenamos duro para ello. ¿No sentiste potencia en tu rival? Aquí vemos justamente, hubo un momento en que quiso soltar golpes, pero también los cachaste muy bien. Sí, sí pegaba respetable, pero no tenía una técnica muy buena. Muy bien, Omar, te felicitamos y esperamos los próximos desafíos justamente aquí a través de Box Azteca. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos rápidamente a una pausa, regresamos aquí hasta Ensenada porque hay más. Ya se acerca la pelea por el título continental de las Américas del CMB.